Seguimos trabajando y llevando a cada uno de nuestros espectadores y seguidores un nuevo documental de montería. En esta ocasión, el protagonista será el Gamo. Acompañamos a Jesús Riquelme de Monterías Riquelme en otra de sus monterías del programa de esta presente temporada 2019-2020. En definitiva, se montará una finca cerrada de 350 hectáreas con 18 puestos y gracias al trabajo y el labor de los perros de 5 realas. La mancha es muy bonita, tiene mucha población de gamo. Hay algún cochino, los puestos 16, 17 y 18 probablemente tienen cochino. Y probablemente los muflones que haya salgan por esos puestos. Lo importante es que se cace, que disfrutemos, echemos un día bueno de caza y que después cumpla la montería. Quien venga pensando que va a matar tres oros o tres plata o tres medallas, probablemente se equivoque. Sabemos a lo que venimos. Hay 18 puestos, vienen 9 puestos con el cupo normal, que lo saben cada uno, y vienen 9 puestos con una red y hembras libres, ¿vale? Se van a poner todos a sorteo, los 18 puestos a sorteo. Si le toca a un señor que tiene el cupo de uno y le toca uno de los mejores puestos, pues irán beneficios del puesto siguiente, ¿vale? Según las previsiones y los cupos de cada uno, si nadie se pasa de cupo, tiene que haber unos 40 y tantos gamos, machos, ¿vale? Y algunas hembras que haya. Las hembras tirarlas, venimos a divertirnos, pasa un día y hay que matarlas, ¿vale? Van a salir gamos bonitos, van a salir gamos medalla y van a salir gamos representativos altos. Tiene todo el mundo claro el cupo que trae y lo que puede tirar y lo que no, ¿vale? Los puestos están perfectamente marcados, no hay ningún tipo de problema con los puestos. Están perfectamente situados. El que tenga mi teléfono puede ver exactamente, para que lo tenga en el móvil, el mapa de la mancha y el puesto donde está situado. Si alguien no lo tiene por lo que sea, yo se lo mandaré para que tengáis el mapa. Vamos a comenzar sorteo. Todo el mundo con una prenda reflectante. Si alguien viene por casualidad doblando el puesto, primero tira uno y después tira el otro. El otro rifle lo dejamos aparcadito en un lado, ¿vale? Yo voy a la mancha. No quiero ver ni que nadie se haya desdoblado del puesto ni que nadie ha hecho ninguna locura. Vamos a rezar un Padre Nuestro y vamos a comenzar con el sorteo, ¿vale? Puesto número 6. Puesto número 5. Han venido nuestros amigos del norte a montear con nosotros, en Montería Riquelme. Ahí está Pepe. Traemos gente de toda la Rioja, de Aragón. De Escarrilla. Y de Huesca. Escarrilla, del Pirineo. Pedro Fernández. Esperamos tener suerte. ¿Qué te parece el puesto? Cerradito, pero bien, la verdad es que tiene una dehesa bastante. Vale. Y bueno, la verdad es que según las expectativas va a ser bueno. A ver si a la hora de verdad es igual. Tengo un 300 en un saco, una 7 y con un viso 6, Baroque, de 2 a 12 por 50. La verdad que para montería me va exagerado. Vamos muy bien. Llevamos 4 gamos de cupo. Y bueno, según dicen, lo vamos a matar los 4. Ahora a las 3 de la tarde veremos si lo hemos matado o no. Que es el tema.
Máximo, vengo de La Rioja y vamos a tirar con un Blaser Suces R8 profesional y con un visor 6. El calibre es 30, o sea, 270 USM e intentaremos hacer una buena cacería. Repetimos a cámara lenta el lance jugado con este gamo y vemos cómo lo queda trasero. Alfredo, vengo desde Navarra y una cuadrilla de amigos. Estamos disfrutando muchísimo, el puesto está increíble, está pasando muchísima caza. Estoy tirando con un Benelli Argo, un 30-06 con balas de 180 grains y usando un visor de 1.5x6x40. Y la verdad que llevamos una mañana bastante buena y está pasando mucho gamo y lo estamos disfrutando. Esperamos abatir unas cuantas piezas. Nosotros bien, muchas carreras y muy bien, la verdad es que es muy bonito de cazar esto, cómodo, pero los perros reventados, carrera va, carrera viene. Lo habéis pasado bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y los cazadores van cumpliendo, se han matado buenos bichos, así que luego, todo fenomenal. Luego encima nos han invitado a comer. Nos vemos luego, ¿vale?
el artista palomino. ¿Qué va? Ha elegido el lado bueno para escapar. Sí, no, está chulo. Bastante cuidado. Ahí los perros, vamos, perros. Extraordinario, muy divertido. Tenemos matado tres gamos cobrados. Hay otro que se ha ido pinchado, que probablemente lo cobren. Y después hemos visto otros 20 gamos más. Súper divertido. La verdad que muy bien. Aquí los tiradores, algunos más acertados y otros menos, pero bueno, eso es lo bonito de esto. Estamos pasando una mañana magnífica. El chico hemos parado un poco. Lo hemos pasado muy bien, hemos hecho el cupo de los 4 gamos que teníamos y también nos hemos divertido bastante porque han entrado bastantes animales, bastantes reses en pelota al principio, pero con muchos tiros y mucha diversión. Enhorabuena, campeón. ¿Qué tal, bien? Oh, una pasada. Ya podéis ver el cupo y la verdad que una montería divertidísima, muchísimos tiros y bueno, la verdad que 4 gamos preciosos. Precioso, ese es medalla alta y los otros son muy bonitos. Sí, sí, sí. Enhorabuena. La verdad que teníamos ganas de que os caiga un cazador de verdad, de los que nos está acompañando, está confiando en nosotros, pues te toca un puesto de esto. Habéis visto muchísimas reses y eso es lo importante. Así que nada, esperemos que nos vemos muchas otras. Bueno, no sepa. Nada, oye, es que cuando ha venido venía muy rápido, entonces he tenido que afilar mucho la puntería y gracias a la veteranía ha caído. La bala ha sido más rápida. Una vez más, nuestro equipo de producciones audiovisuales, Sol Montero, ha disfrutado en esta preciosa montería, junto a Montería Riquelme, capitaneada por Jesús Riquelme, donde han salido 2 filas de bonitos gamos, con algunas homologaciones, que ha dejado un plantel de categoría. Con un resultado final de la montería de 41 gamos, 2 platas y 7 bronces. Bueno, Jesús,
Buenas. Otro día más de montería. Hoy veníamos a Gamos, ¿verdad? Hoy veníamos a Gamos y Gamos lo que han cumplido. Había algún muflón en la mancha y algún venado y algún cochino, pero lo que se ha dicho que se iba a matar, lo que se ha cumplido más o menos. Habrá sobre 42 gamos con unas pocas homologaciones y un plantel bastante bonito. Yo creo que hemos cumplido con todos los monteros. Siempre hay algún puesto que falla y bueno, aquí estamos para dar la cara al puesto que haya fallado, pero creo que de los 18 puestos creo que se han quedado 3 puestos que no han cumplido. El resto 15 han hecho el cupo perfectamente, así que perfecto. Es una finca que, aunque parece que es cerrada porque tiene la malla por un lado, por la parte de abajo del agua está ahí sitios por donde se puede salir y los cruza una vía verde que se puede salir la resa por la vía verde. La vía verde está abierta de cara al público, es más, hemos tenido gente pasando por el medio de la mancha hoy, senderistas y eso, que estaban cruzando por la vía verde, que no se les podía decir absolutamente nada, estaban en su derecho y ya está. Una finca semicerca y la verdad es que hemos cumplido. Nosotros creo que hemos hecho un buen reportaje, que hemos conseguido bonitos lances y vemos que ahí gamos con calidad. Hay algunos gamos homologables y yo creo que el plantel está aquí, lo vais a ver con las cámaras. Creo que ha sido un buen día de montería y esperamos que nos veamos muchos más días en estos lares. Seguimos trabajando y con nuevas monterías por delante, con ganas. Por supuesto que sí, por supuesto. Con suerte. Muchas gracias. En definitiva, una gran montería de Jesús Riquelme. Trabajo e ilusión y juventud son los tres factores que han beneficiado este resultado final de esta montería.